Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Damos inicio a una emisión más de esto que es Noticias al Día, en donde le damos a conocer la información más relevante dentro de lo que corresponde a la región Tlaxcala-Texmelucan y dentro de lo que es el octavo distrito, ya dentro de lo que es Puebla. En la primera nota destacan en Tlaxcala acciones para el fomento a la cultura. La Secretaría de Cultura Federal reconoce a Tlaxcala como una de las entidades en México que más acciones desarrolla para el fomento de la cultura. El director general de Vinculación Cultural, Antonio Crestani, destacó que en 6 años la instancia federal destinó a la entidad alrededor de 300 millones de pesos. Pero, por ejemplo, año con año apoyamos el Festival Rosete Aranda, el Festival Internacional de Títeres, o los premios estatales de artes visuales y literatura que acabamos de entregar. También el Festival Internacional de Coros de Tlaxcala, todo lo que tiene que ver con la divulgación del patrimonio cultural, y vaya que en Tlaxcala hay mucho por hacer. Las actividades de promoción y divulgación han fortalecido lazos entre los artistas locales para enaltecer las tradiciones y expresiones artísticas tlaxcaltecas. Entonces, por eso decía, apostar por la cultura siempre va a ser un muy buen negocio, siempre va a representar y a redituar mucho más que lo que fuera otro tipo de actividades, porque lo que se detona a nivel económico, pero también a nivel personal, es incalculable. Antonio Crestani resaltó que las actividades culturales para Tlaxcala se multiplicarán con la llegada de la Secretaría de Cultura. Por tal razón, se consolidarán más proyectos de gran relevancia nacional, además que se aprovechará también el turismo cultural de la entidad. Por otro lado, capacita a CESA personal para recuperación de vehículos. De la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, capacitaron elementos de la División de Inteligencia como parte del seguimiento de inducción en prevención de robos de vehículos. Estas acciones contarán con una coordinación en líneas de información tecnológica de estatus vehicular entre las unidades operativas y de inteligencia de la SES. Eduardo Valiente Hernández, comisionado estatal de seguridad, señaló que estas líneas de capacitación son de manera permanente a todo elemento adscrito en las diferentes comisarías y divisiones, con la finalidad del uso correcto de herramientas tecnológicas y la utilización de métodos científicos en la identificación de vehículos que presenten alteraciones y cuenten con reporte de robo. Señaló que esta capacitación práctica se suma al taller teórico que recibieron 30 elementos de la comisión en uso de métodos científicos, así como en temas de identificación de un vehículo, descripción de un vehículo, entre otros. Valiente Hernández reiteró que, al reforzar estos temas en todos los elementos operativos, se mejorarán los trabajos oportunos ante las alertas emitidas por la ciudadanía, con el objetivo de erradicar el robo de unidades particulares, transporte público y de carga, así como la recuperación de los mismos. De esta manera, elementos de la División de Inteligencia recibieron capacitación práctica en las secciones del número de serie, dígito verificador, vehículos con alteraciones y obtención de vestigios en modalidad teórica y práctica, además del uso y aplicación de químicos como medio para la identificación de serie vehicular. En una más de las notas, entrega DIF estatal paquetes invernales a infantes de Nativitas y Contla, con la finalidad de proteger a los infantes ante las bajas temperaturas para que puedan continuar con sus actividades académicas. Sandra Chávez Ruelas, presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, entregó paquetes invernales a personas vulnerables y a infantes de Nativitas y Concla como parte del programa Caravana Invernal, mismos que incluyen gorro, bufanda, chaleco y una cobija, ante lo cual refrendó el compromiso del gobierno estatal para mejorar la calidad de vida de los niños tlaxcaltecas y resaltó la importancia de que continúen su educación para que adquieran las herramientas y conocimientos que les permitan tener éxito en el futuro. Por otro lado, dentro de la zona sur, de Tlaxcala, a través de las acciones preventivas y de combate contra la delincuencia, la Comisión Estatal de Seguridad CES, a través de la División de Operaciones Región Nativitas, durante un recorrido de vigilancia sobre la carretera federal San Martín Nativitas a la altura de la localidad de San José Atoyatenco,
detectaron a una persona que transitaba a exceso de velocidad, por lo que le indicaron detenerse. Y tras una revisión de rutina a la unidad que era manejada por quien dijo llamarse Rodrigo, descubrieron 26 galones que contenían un total de aproximadamente 600 litros de hidrocarburo ilegal y 2 galones vacíos, pero al no poder acreditar la obtención legal del combustible, el sujeto fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes, así como la carga y el vehículo que manejaba. En más de la región, Tlaxcala, Texmelucan realizarán expoferia navideña del árbol y la trucha en Tlahuapan. La temporada de árboles de Navidad en la zona de Santa Rita, Tlahuapan, ya ha comenzado y esperan cortar hasta 3,000 árboles que estarán ofertando a través de la expoferia navideña del árbol y la trucha, que se estará llevando a cabo el 1 y 2 de diciembre en las canchas ubicadas a un costado de la presidencia municipal y en los que habrán diferentes actividades a partir de las 3 de la tarde, como danzas folclóricas, bandas de viento, grupos musicales, imitadores y la banda sinfónica de San Juan Totolac, entre otras actividades. En otra de las notas, se registra balacera en la zona del Moral en Texmelucan. De acuerdo al reporte de diversos vecinos, fueron minutos antes de las 8 horas de este miércoles en la calle Reforma Poniente y Cuauhtémoc Norte de la comunidad del Moral en San Martín Texmelucan, cuando un grupo que viajaba en varias camionetas dispararon en repetidas ocasiones contra un domicilio presuntamente propiedad de un grupo de huachicoleros que se hacen llamar los Villegas, por lo que los vecinos realizaron el reporte a las autoridades, desplegándose el operativo Fortaleza hasta el lugar de los hechos, y de manera extraoficial se informó que dentro de la vivienda se encontraron contenedores con combustible de procedencia ilegal. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública reconoció que un comando a bordo de camionetas realizó el tiroteo, pero aseguró que solo fueron disparos al aire, por lo que no se registró ningún herido. En otra de las notas, realizarán segunda jornada de salud en Texmelucan. El gobierno municipal, a través de la Dirección y Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública Municipal, en conmemoración al Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, realizará este viernes 30 de noviembre a las 8:45 de la mañana en el Zócalo de la ciudad la segunda jornada de salud, en la que se ofrecerán pruebas rápidas de VIH, pruebas de antígeno prostático, consulta general, módulo amigable dirigido a jóvenes, toma de glucosa, estudio de osteoporosis, esterilización y desparasitación de perros y gatos, con la finalidad de contribuir a una buena salud. Ahí parte de las actividades que se estarán realizando este 30 de noviembre allá en Texmelucan, y de manera general en cuanto a la información correspondiente a la región Tlaxcala-Texmelucan. Silva, estudio de belleza y uñas. 23 años de experiencia ofreciéndole siempre el mejor servicio en cortes, peinados, tintes, mechas, extracción de color, tratamientos faciales y capilares, así como aplicación de uñas, French, natural y cristal. Además, manejamos paquetes para novia y 15 años. Visítanos en calle Aquiles Cerdán número 19, segundo barrio en Huejotzingo. Citas a los teléfonos 227-107-2300 y 27-619-07. Silva, estudio de belleza y uñas.